realidad a partir de una demanda puntual que es María, que necesitaba este software de última generación para poder utilizar y comunicarse con su teléfono, y que surgió justamente a partir de un festival a beneficio que organizaron María y Sebastián, su novio. Tratamos de articular las acciones como lo venimos haciendo el municipio, las instituciones intermedias de la comunidad, y bueno, logramos que a partir de eso, tanto los compañeros representantes de las dos ONG, una mutual y una ONG, decidieran colaborar en comprar y en adquirir una licencia, que es una licencia original de este software de última generación, que le va a permitir a María comunicarse como cualquiera de nosotros lo puede hacer a través de su teléfono. Tener esta licencia, que es una licencia de por vida, que eso también es interesante, porque si ella del día de mañana decide cambiar su teléfono, o se le pierde, se le extravía, con la misma evolución de la tecnología, ¿no? Pero si cambiamos los celulares de forma continua, permanentemente, bueno, que pueda justamente mudar el software, tener esta licencia. Y bueno, y además las actualizaciones que se va haciendo del programa, ¿no? Este programa ha avanzado mucho, este software que se acaba de entregar, y bueno, seguramente va a seguir avanzando, va a dar mejores prestaciones. En el marco también de una política que lo decía Juan Pablo recién, ¿no? El intendente municipal, en el marco de una política que ha asumido el municipio General Rodríguez, que tiene que ver con resolver estas demandas puntuales para las personas con algún tipo de discapacidad. Que no solamente queda en la entrega de un software en un teléfono, sino que avanza también en ordenanzas que vamos a presentar en el Consejo Deliberante. Estamos presentando la ordenanza de la biblioteca pública, popular y parlante de General Rodríguez, que además va a tener algo innovador, si se quiere, que no solamente va a estar presentada en el formato tradicional, sino que además se va a enviar para pasarla en braille, y bueno, va a ser presentada en dos formatos, y se va a transformar así en la primera ordenanza presentada en el Consejo Deliberante de General Rodríguez en formato braille. Digo, en este sentido, bueno, también ahí Raúl está trabajando con los semáforos para personas disminuidos visuales o discapacitados visuales. Con el programa, a través del programa Argentina Trabaja, estamos contemplando la posibilidad de la instalación de semáforos sonoros en el Rodríguez. Aparte, bueno, ya de algunos trabajos que venimos haciendo para personas que tienen algún problema motriz con el tema de la construcción de rampas en el Rodríguez y veredas, que todo tienda a mejorar la accesibilidad de personas con capacidades diferentes. Esa es un poquito el mandato y la línea de trabajo con la que venimos llevando adelante nuestra labor dentro del municipio.